La ley de inclusión dentro de la reforma educacional se habló mucho en un momento, ahora ya está en etapa de implementación, una implementación que se dijo iba a ser gradual, que no iba a poner en riesgo el cierre de ningún colegio, en fin, pero de lo cual sabemos poco en la práctica, cómo ha resultado esa implementación, porque es un cambio bastante importante en el sistema. Está con nosotros el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma. ¿Cómo estás? Bien, Cecilia, muy contento de estar nuevamente contigo aquí en la radio del Ministerio. Cuando iba saliendo, voy a la cooperativa, muchos cariños a Cecilia Robaretti me dijeron, así que los transmito ahora en el aire. Gracias, muy amable a todos. Bueno, eso es lo que queremos saber, porque todavía hay quejas, ¿no es cierto?, de parte de sostenedores que han alertado que hay establecimientos, por ejemplo, que no van a poder cumplir en el 2020 con la exigencia de que la corporación controladora sea dueña del inmueble donde funciona el colegio. Es uno de los puntos. Pero para empezar, ¿cómo estás, Andrés Palma, con esta implementación? Bien, contento, tranquilo, entusiasmado, las cosas van bien. Siempre todo proceso de transformación de la magnitud como el que estamos haciendo en la educación escolar trae dificultades y algunas grandes, pero estamos trabajando en irlas resolviendo una a una en la medida en que vamos dialogando, en que vamos avanzando en la implementación. Aparecen nuevos temas, como es normal. Algunos de ellos los podemos resolver fácilmente, otros van a requerir acuerdos, tal vez algunos trámites adicionales, cambios reglamentarios, en fin. Pero se avanza, eso es lo más importante. Los sostenedores han ido, yo creo, tranquilizándose sobre el tema. Eso le trae tranquilidad a las familias también. Esto que iba a haber un cambio, que se iban a cerrar establecimientos este año en cantidades, no ocurrió. Los establecimientos siguen funcionando normalmente. Pero algunos se han cerrado. Sí, pero mucho menos que en los años anteriores. Es una cuestión que nosotros decimos qué raro esto. Porque normalmente se cierran muchos establecimientos educacionales. O sea, sigue el mismo promedio, un promedio inferior. El 2015 fueron del orden de 40 o 50 establecimientos educacionales, cuando lo normal era alrededor de 100, un poquito más de 100, 110. Entonces, bueno, se cerraron menos, nosotros muy contentos, las familias también. A ver, hagamos un ejercicio práctico. ¿Qué significa? Entonces, un colegio que antes era particular subvencionado, ¿qué tuvo que hacer este año para cumplir con la ley? Nada. Un establecimiento que era particular subvencionado no tuvo que hacer nada para cumplir con la ley. El sostenedor del establecimiento tuvo que hacer algunos ajustes administrativos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, si antes retiraba, si es gratuito, ¿ya? Que la gran mayoría de los particulares subvencionados, ya son 3.500 establecimientos gratuitos y quedan 1.200 y tanto con copago. Entonces esos 3.500, un poquito más de establecimientos gratuitos, antes el sostenedor retiraba utilidades y con eso se pagaba su remuneración. Ahora se tiene que hacer un contrato de trabajo para pagarse una remuneración. Tiene que ordenar las cosas. Uh-huh. Antes podía pagar el arriendo directamente con retiro de utilidades si es que no había un contrato de arriendo por el inmueble. Ahora tiene que tener un contrato regular de arriendo por el inmueble. Eso yo diría que son los dos cambios fundamentales. Ahora, un establecimiento de educación general, si está en SEP, si está en el programa de subvención escolar preferencial, tiene más recursos. Yo diría, ese es el otro cambio que hay. Casi 9.000 establecimientos tienen más recursos este año para la educación que los que tenían el año pasado. Entonces, en general, con las dificultades propias de implementar una nueva ley, pero si haces un balance, ¿tú dirías que finalmente fue mejor aceptado de lo que parecía con tanta, no sé, hubo muchas críticas, quejas de los sostenedores? Sí, yo creo que mucho mejor. O sea, el hecho de que el año pasado voluntariamente 784 establecimientos renunciaran al copago y pasaran a gratuidad,
es un signo de compromiso con el proceso que plantea la ley, con hacerse más inclusivos, con no cobrarle a los padres y apoderados. Si a eso sumamos otros 68 establecimientos que eran técnicos profesionales de administración delegada, que eso sí por la ley tuvieron que dejar de cobrar, tenemos prácticamente 850 establecimientos que el año pasado cobraban, que este año se hicieron más inclusivos al no cobrar. Y eso es un súper buen resultado. Por otro lado, esta crítica de la transformación a sin fin de lucro, la exigencia, el que un 14% de los establecimientos que eran con sociedades comerciales, digamos, con fines de lucro, que podían retirar utilidades, ya haya iniciado el trámite. Ahora, a fines, digamos, el último recuento que tenemos es la semana pasada. Un 14% de los establecimientos con fines de lucro ya empezó el trámite para transformarse en sin fin de lucro. Un 4% ya es sin fin de lucro. No. Entonces, eso muestra que hay un compromiso también de parte de los sostenedores con la educación más que con la estructura del retiro de utilidades. Pero claro, quedan algunos que retiraban muchas utilidades y que están disconformes con que, digamos, de ahora en adelante ya no se va a poder retirar utilidades. Ahora, concretamente, ¿qué significa esto de ese 14%? ¿Qué hizo? ¿Qué cambio hizo en su colegio? Ellos en su establecimiento. Lo que han hecho, el primer paso es constituir una entidad sin fines de lucro. Ellos son hoy día, los que todavía no han terminado el trámite, todavía son una sociedad comercial, son una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una entidad individual de responsabilidad limitada. Y ellos han ido a la Secretaría Regional Ministerial de Educación y han depositado los antecedentes para constituir una entidad sin fines de lucro. El paso siguiente, una vez constituido eso, que es un trámite muy, muy rápido en la Secretaría Regional Ministerial, es que ellos tienen entonces que transferir de la actual entidad con fin de lucro que les permite retirar utilidades a la nueva entidad sin fines de lucro los establecimientos que tienen bajo su administración. Eso ya lo ha hecho un 4%, hay más en trámite, pero un 4% ya terminó y ya transfirió los establecimientos a una entidad sin fin de lucro. O sea, se comprometieron a no retirar utilidades aunque tengan copago. Ahora, Andrés Palma, el secretario ejecutivo de la reforma educacional, viaja por todo Chile, ¿verdad? Así es. ¿Con qué se ha encontrado, así como que no se esperaba, tal vez, o qué gente finalmente fue más fácil o más difícil, más oposición? ¿Cuál ha sido el trámite más duro de esta reforma, que es una reforma de proporciones, por lo tanto no debe ser fácil implementarla? Y me imagino, como ustedes han dicho, es gradual, pero ya hay cosas concretas, ¿no?, que han tenido sí, que hacer. Sí, ya hay cosas concretas. Estas cifras que estaba dando, el comienzo de la implementación del sistema de admisión escolar en Magallanes, que empieza a operar este año, que ya se han hecho todas las campañas, no todas, se han empezado las campañas de información a los apoderados, a los sostenedores, a los funcionarios públicos. Recordemos que eso es solo en la región de Magallanes. Solo en la región de Magallanes este año, el próximo año en Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Los Lagos. Ya. Y el año 2018 en el resto del país. Ahora, este toque de asunto de la admisibilidad, ¿en qué consiste concretamente? Consiste en que todos los niños van a tener la misma oportunidad de ser admitidos al establecimiento al que postulan. Sea un establecimiento, postulan 2.000 alumnos y hay 100 vacantes, entonces los 2.000 alumnos entran en un sorteo para ver cuáles quedan. Ya no es el establecimiento que dice, claro, este que tuvo mejores notas en otro colegio, o este que tiene un papá profesional, o este, en fin, no pueden seleccionar los establecimientos, sino que todos los niños tienen los mismos derechos de entrar a un establecimiento, salvo los hermanos, porque los hermanos, si yo tengo un hermano en un establecimiento, entonces yo quedo en primer lugar de la lista de ingreso. ¿Ya? Porque la idea es que toda la familia vaya a un mismo establecimiento y no que anden repartidos en distintos Ahora, lugares. Ahora, esto en la región de Magallanes, ¿con qué inconvenientes se encontraron en la práctica a la hora de...? Bueno, los inconvenientes de la región de Magallanes son las distancias entre las localidades, ¿no? El hecho de que hay establecimientos rurales que dicen, oiga, pero
¿por qué los niños de aquí, de esta comuna, van a tener que postular a más de un establecimiento cuando hay un solo establecimiento que les queda cerca de la casa? Seguramente vamos a tener que hacer un ajuste en la norma para que en establecimientos rurales, aislados, se permita a las familias postular a un único establecimiento. Uh-huh. Pero son ese tipo de problemas, ¿ya? Pero más bien tranquilidad de los padres cuando uno va explicando cómo va a ser, que ellos van a tener que elegir los establecimientos y que todos los niños van a tener la misma oportunidad. Ahora, sin embargo, está la Asociación de Sostenedores que dice que justamente todo lo contrario, que no van a poder elegir los padres ahora, ¿no es cierto? ¿Sigue esa disputa todavía? Bueno, pero hay también un aviso en otra radio, y me han dicho que en esta también, ¿sí?, que dice que los establecimientos particulares subvencionados van a tener que pasar a particulares pagados, a municipales, o van a tener que cerrar, lo que es falso, de falsedad absoluta. O sea, se dicen muchas cosas que buscan desinformar o que buscan mantener la situación tal cual como estaba antes de del 1 de marzo, uh-huh, que es cuando entró en vigencia la ley. La verdad es que los establecimientos particulares subvencionados van a seguir funcionando. De hecho, hay un hecho que a mí me ha sorprendido, porque es un dato que yo no esperaba que ocurriera así. Pero de los establecimientos que son gratuitos, sin fines de lucro, ¿ya?, que tienen derecho a todos los recursos que aporta la ley de inclusión escolar, los que más recursos se llevan proporcionalmente son establecimientos particulares subvencionados, más que los municipales, porque la composición de la matrícula los favorece a ellos, porque tienen más niños de clase media que los establecimientos municipales. Y como se creó la subvención para la clase media, la subvención escolar para alumnos preferentes, entonces ellos reciben una proporción mayor de esa subvención, uh-huh, y lo hace recibir más recursos que un establecimiento igual municipal. Pero eso también puede generar una queja de parte de los municipales. ¿Y, sí, y qué pasa con el apoyo a la educación pública, el reforzamiento? Es que hay otros recursos que están reforzando la educación pública igualmente, que no son los de la ley de inclusión escolar. Hay un programa de fortalecimiento de la educación pública que, bueno, viene en la ley de inclusión escolar, pero es un fondo específico para resolver los problemas de la educación pública, para equipararla en condiciones a la educación particular subvencionada, donde hay diferenciales. Pero hay lugares en el país, por ejemplo, si tú vas al Valle del Huasco, donde la educación pública es más demandada que la educación particular subvencionada. Ya, la educación municipal, uh-huh, es más demandada que la educación particular subvencionada. Hay otras localidades del país que se llevó Puerto Aysén, donde estuve yo la semana pasada. Entonces, claro, uno tiene la imagen de la gran ciudad donde hay otros criterios, donde la ciudad es más estratificada y donde los problemas, por lo tanto, son mayores. Estamos conversando con Andrés Palma, el secretario ejecutivo de la reforma educacional. Se habla poco de esta parte de la reforma, ¿no? Porque, claro, estamos todos muy pendientes, por ejemplo, la reforma de educación superior, la desmunicipalización. Claro, porque ya el proyecto de ley se aprobó. Cuando se aprueba un proyecto de ley, eso pasa a ser una política pública ya. Pero nosotros no hablamos, pero en la realidad de las familias debe ser tema, ¿no? Sí, sí, claro. Toda la familia, porque lo están viviendo, claro, en carne propia. Claro, pero desde el punto de vista de la discusión, claro, es lo que está en trámite, ¿no? La nueva educación pública o desmunicipalización, lo que va a entrar ahora en la educación superior. Tampoco se habla de la política de desarrollo profesional docente, porque se aprobó la ley. Fue gran discusión el año pasado la política de desarrollo profesional docente. Una vez que se aprobó la ley, bueno, hay que implementarla, estamos todos contentos. Gran incremento de remuneración para los docentes, un desarrollo profesional que les reconoce su dignidad, más horas para que preparen clases, y no solo para que preparen clases, sino que también para que acompañen a los alumnos. Yo siempre digo, un maestro no es solo el que se para adelante, sino que el que acompaña a los alumnos, los atiende, y estamos dándoles más horas también a los docentes para que tengan esas tareas. Nadie habla de esas materias, como nadie habla de la implementación de la ley de inclusión escolar, porque están dando. Vamos a ir a comerciales y vamos a seguir conversando entonces con Andrés Palma, el secretario ejecutivo de la reforma educacional, porque este tema es el tema concreto que viven o que han tenido que vivir, ¿no es cierto?, tanto los sostenedores como las familias. Entonces, para que nos siga contando cómo va esta implementación. Por ejemplo, toda implementación
genera dificultades. ¿Cuál es la que nunca se habrían imaginado? Le vamos a preguntar a la vuelta de comerciales. Antes, contarles que estamos acompañados de Loto, que puedes tener vacaciones todo el año siendo un jubilado con estilo. Juega Jubilazo de Loto y comienza a disfrutar de 1.000.000 de pesos mensuales para los mejores 20 años de tu vida. Partiste a jugarte un Loto, pero con Jubilazo. En Cooperativa, es la información de La Roja en Copa América Centenario. Presentan Cristal, refresquemos la pasión, y rendimiento, calidad y todo el respaldo de Toyota. Cumplido el debut en la Copa América Centenario frente a Argentina, el próximo duelo de La Roja se jugará el viernes a contar de las 7 de la tarde hora de Chile ante Bolivia. El encuentro se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, ubicado a 40 kilómetros de Boston, que tiene una capacidad de 68.756 espectadores y que en este tendrá el segundo de sus tres partidos en el torneo. Cooperativa, la radio oficial de los fanáticos de La Roja. Cada vez que juega la selección, nacen nuevos clubes de amigos. Siempre viendo a nuestra selección jugar, nunca nos faltaban papas fritas ni cristal. Pero Tito el piso tuvo que pagar y salieron los choripán. Choripán United, Cristal y choripán. Yes. Amigos, Cristal y refresquemos la pasión. Lo primero que tiene que hacer es relajarse. Piense que todos los problemas tienen solución. Comience por acercarse a su jefe, converse con él pero sin alterarse. No saca nada con enojarse, explíquele su punto tranquilo. ¿Sabe? Tiene toda la razón. Muchas gracias, se pasó. Déjeme aquí nomás, acá quedó bien. Sí. Gracias, chao. Chao. Porque además de taxista eres consejero emocional y muchas cosas más, te mereces un ascenso. Te mereces un Toyota Yaris. Por rendimiento, confort, garantía y respaldo, prefiere Yaris de Toyota. Irme a la oficina en bicicleta hace que tenga más tiempo para jugar con mi hijo. Para mí, vivir cerca de mi trabajo es fundamental. Decorar cada rincón, jugar con colores, es lo que me gusta. Para mí, que el lugar donde vives esté pensado para eso, es fundamental. Preocuparnos del entorno es lo que nos mueve. Para mí, vivir en un lugar amigable con el medio ambiente es fundamental. Como ellos, tú preocúpate solo de vivir bien. Porque en Inmobiliaria Fundamenta, nos preocupamos del resto. Te invitamos a soñar. Conoce nuestros proyectos en fundamenta.cl. Fundamenta lo hace. Tú vive. Las mejores marcas del especialista ya están en Construman. No te pierdas, lleva 3 y pague 2 en los óleos y anticorrosivos tricolor e impermeabilizantes de fachada Zika. 10% de descuento en toda la lana mineral y de vidrio. Lleve 10 y pague 9 en todos los perfiles Metalcon. Y si eres parte del Club Ahorro, tienes el doble de acumulación en estos productos. Ofertas válidas con todo medio de pago hasta el jueves 9 de junio. El especialista en materiales de construcción de Arica, Puerto Montt, se llama Construmar. Grandes productos, bajos precios. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. Decidimos matricular a nuestra hija Carolina en Más NEM de CEPET y estamos felices porque subió su promedio de lenguaje de 6.3 a 6.8 en segundo medio. Prepara desde temprano el ingreso de tus hijos a la universidad. Si están en primero o segundo medio, matricúlalos gratis hoy en Más NEM de CEPET y accede hasta un 48% de beca presentando su promedio escolar. Válido hasta el 11 de junio. Últimos cupos. Con Más NEM, mejores notas hoy, mejor puntaje mañana. CEPET, el preuniversitario de Chile. Bueno, sí, pues sí, te acordé. ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Una estrella fugaz! ¿Dónde? El que pestañea pierde, po. Solo por pocos días, contrata tu seguro de auto con full servicios de seguros en COSUD y aprovecha estos increíbles precios. Kia Morning desde 19.760 pesos. Chevrolet Spark desde 22.100 pesos. Seguros en COSUD. Vive tranquilo. Vive feliz. Intermedia CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulta coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. Para un destilado como Pisco Mistral Nobel, tres hielos son suficientes. Puede ser por sus notas de clavo de olor y damasco, por su color ámbar o su sabor a madera de roble. Quizás porque un par de chocolates pueden resaltar su sabor. O simplemente es que al verlo con esos tres hielos, entiendes por qué hay piscos que se combinan solo con el momento y los amigos de siempre. Pisco Mistral Nobel. Pisco Mistral. Añejado en roble. La calidad se disfruta con moderación.
producto para mayores de 18 años. En plena época migratoria, escuchamos a un vespertino practicando para comunicarse con otras especies. Como buen ingenierus administrativis, quiere volar lejos y así rodearse con los mejores. Con esta estrategia de supervivencia, tendrá todo para mimetizarse en un mundo globalizado. Si quieres formar parte de esta especie de estudiante, únete a los vespertinos de Universidad Mayor. Tu nueva hora para lograrlo. Conoce las carreras, opciones de financiamiento y convenios en mayor.cl/vespertina. Doctor, doctor. No, otro ahogado. Sí, otro. No pagó su deuda y se hundió en ella. Ya, tendremos que aplicar 80% menos de intereses y multa. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Y mi deuda? Tranquilo, ya estás a salvo. No te hundas en tus deudas tributarias. Págalas todas por internet y sálvate con hasta un 80% de descuento en intereses y multas. Más información en tesorería.cl. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile. Las ganas de salir y compartir al aire libre también se disfrutan en invierno. Ven a Salcobrand y sigue disfrutando todo eso que te hace bien. Termómetro digital Brown, 9.990 pesos. Y además, lleva unas pantuflas de Polar, hombre, mujer o niños, a 3.990 pesos. Ofertas válidas hasta el 31 de julio de 2016. Bases legales y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Pedro toma sus anteojos y elige de su taller la madera perfecta, la acomoda y toma sus herramientas para comenzar. Tú cuidas tu pasión, nosotros cuidamos tus ojos. Por eso ven y encuentra un 30% de descuento en todos los cristales por la compra de un armazón, para ver y verte bien. En GMO amamos tus ojos. Más información en www.gmo.cl. Porque queremos ser un aporte a la sociedad, Santander Select presenta en Chile CUSA de Cirque du Soleil. Por éxito de ventas, nuevas funciones disponibles desde el 1 de julio en Gran Carpa Ciudad Empresarial. Solo el espectáculo más vibrante del planeta te puede transportar a otro mundo. Prepárate para dar un gran salto desde la realidad a la fantasía. Compra tus entradas por sistema.ticket. Produce Lotus. Cooperativa. Radio oficial de CUSA en Chile. Las copas y vasos más bonitos los encontraste en Copec. Los paraguas más coloridos en Copec. La mejor colección de libros en Copec. Y hoy, Copec te invita a descubrir las ampolletas más convenientes y duraderas. Presentamos la promoción Iluminación LED para todos. Ampolletas LED desde 2.000 pesos. Ahorran hasta un 90% de energía. Duran hasta 15 años y sirven para las mismas conexiones que las ampolletas tradicionales. La iluminación más eficiente solo podía llegar a Copec. Primera en servicio. Genacol, desarrollado en Canadá por los expertos en colágeno, se absorbe fácilmente, entregándote la movilidad y elasticidad que tu vida necesita. Con Genacol, tu vida se mueve mejor. En la mañana fruta, al almuerzo postre, en la tarde compota y en la noche cachipún. Frutas, postres y compotas a toda hora de Aconcagua. Que la colación de tus hijos no falte, en la tuya tampoco. Todo el sabor de tus conservas Aconcagua de siempre, también en prácticos envases individuales, para llevar a donde quieras, a toda hora. Aconcagua, conserva los buenos momentos. ...15 grados en Santiago. Cooperativa. 25 minutos para la una. 25 minutos para la una. En Cooperativa seguimos haciendo de esta una nueva mañana. ¿Sabías que el calor no se mide solo en grados? En Gasco también lo miden en sentimientos, alegrías y cariños. Porque creen que el calor se debe sentir en todas sus formas. Por eso, que nunca te falte el calor de Gasco. Haz tus pedidos al 800-530-800. Gasco, calor que se siente. Y continúa el Frente de Grandes Historias, temporal de documentales, el primer ciclo de documentales chilenos online. A la hora que quieras y hasta el domingo puedes ver la gran obra de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz.
Ya sabes, en temporaldedocumentales.cooperativa.cl, una invitación de Chile Doc y cooperativa.cl. Es un proyecto realizado con aporte del Fondo de Fomento Audiovisual 2016. Seguimos entonces con el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, que nos pueda contar cómo va esta ley de inclusión, que se ha comenzado a aplicar gradualmente. La implementación entonces no pone en riesgo el cierre de ningún colegio, dice Andrés. No, porque los colegios siguen con su proyecto educativo, claro, el mismo que traían, y además se les, a los que tienen copago se les garantiza que van a mantener los recursos, y los que no tienen copago tienen más recursos para la educación. Entonces no hay razón para que un establecimiento cierre, como tampoco hay una razón para que pase a particular pagado, salvo que el propietario o el sostenedor del establecimiento quiera continuar retirando utilidades para siempre. Ahora, yo te preguntaba, Andrés, antes de una comercial, ¿qué te ha sorprendido en la implementación de esto? Porque Andrés Palma viaja por todo Chile, le ha tocado hablar con tantos apoderados, ¿no es cierto? A mí lo que más me ha sorprendido es algo que no tiene que ver con los apoderados, sino que tiene que ver con los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos deben participar en parte de este proceso, porque la ley dice que para garantizar que el actual sostenedor mantenga su patrimonio, no pierda, no le sea expropiado lo que tiene hoy día, puede pedir un crédito a un banco, y ese banco para comprar el inmueble, claro, y ese crédito va a tener una garantía del Estado. Y yo me he encontrado con que los bancos son mucho más lentos de lo que uno piensa, te ponen mucho más dificultades, en el fondo, hasta, no sé, un banco nos decía, es que yo necesito que me calculen la unidad de fomento al día X, porque ese es el día que yo la calculo. Y nosotros decimos, oye, si nosotros pagamos la subvención en los días 25, entonces lo lógico es que paguemos el dividendo los días 25, algo por el estilo. Ah, no, es que eso nos obliga a cambiar nuestro sistema. Una cantidad de dificultades que yo no me esperaba de la banca, porque para la banca, a fin de cuentas, es un negocio que tiene una garantía del Estado, y por lo tanto es un negocio que es seguro. Claro. Los sostenedores dicen que es cierto, los bancos les dicen, es que nosotros no damos crédito más que hipotecario a 25 años. Claro, pero este es un crédito que no es hipotecario porque no hay una hipoteca, pero hay una garantía del Estado, que es mejor que la hipoteca. Entonces dicen, ah, no, tenemos que modificar nuestras líneas comerciales. Una cantidad de dificultades puestas por los bancos que nos ha sorprendido. A mí por lo menos me ha sorprendido. Yo creía que los bancos eran más ágiles. Ahora, justamente a propósito de lo que estamos hablando, Hernán Herrera, que es el presidente de la Asociación Gremial de Colegios Particulares, hace referencia a eso, que pese a que existe la garantía Corfo, no van a hacer préstamos por más de 15 años y no nos han dicho cuál sería la tasa de interés, son las quejas de ellos respecto a los bancos. Pero también hablan de un famoso decreto, que todavía no está listo de parte del Ministerio de Educación, que les permitiría entonces apurar esto, y que está entrampado en Hacienda, y que mientras no sea publicado no pueden saber en cuánto van a ser evaluados los colegios, que es la tasación de estos colegios, ¿no? A ver, ahí hay una parte de verdad y una parte de mentira. Hemos tenido algunas tensiones con las afirmaciones de CONACEP, como el spot que todavía hay en algunos medios que yo hacía alusión denante, que era una mentira simplemente. Pero hay una parte de verdad, que hay un decreto que yo creo que ya debe haber salido del Ministerio de Hacienda, no estoy 100% seguro, pero se ha demorado más tiempo porque ha habido observaciones de la Superintendencia de Banco y de la Superintendencia de Valores y Seguros que demoraron la tramitación. Lo que no es verdad es que de eso dependa la tasación que vayan a hacer los bancos. Los bancos van a hacer la tasación comercial y ese va a ser el valor del inmueble. Lo que yo creo que ocurre con muchos sostenedores es que tienen la mentalidad, yo llamo de la pyme, ¿ya? ¿Qué es lo que yo llamo la mentalidad de la pyme? Que el valor de lo que uno tiene es todo lo que ha puesto de inversión ahí. Pero eso puede valer más o puede valer menos que lo que uno ha gastado, ¿ya? Porque los inmuebles se deterioran, porque los valores de los terrenos suben o bajan, en fin. Entonces los bancos van a hacer una tasación comercial de los inmuebles
y van a prestar la plata en función de la tasación comercial. Para eso no se necesita el reglamento que todavía no ha sido publicado, porque el reglamento que rige para eso ya fue publicado hace 2 meses atrás. Andrés Palma, respecto a este tema, por ejemplo, el senador Andrés Saldívar dijo que hay que hacer una prórroga para hacer operable la ley y evitar que los sostenedores se vean en la imposibilidad de transformarse en corporaciones. Siempre fui partidario de un arrendamiento regulado, dijo Andrés Saldívar, permanente ese arriendo, y no de la compra obligada. No creo conveniente que destinemos recursos a adquirir inmuebles. A ver si podemos despejar eso. ¿Qué es adquirir inmuebles? Cuando dicen la plata se va para comprar este... fierro. A ver, un problema permanente de los establecimientos educacionales cuando no son propietarios del inmueble es que el propietario del inmueble les puede decir, oye, devuélveme el inmueble, y se acaba el proyecto educativo. Entonces, por esa razón en la ley se planteó para cualquier nuevo establecimiento educacional, ¿ya?, que tiene que ser propietario o comodatario, en el fondo recibirlo sin contraprestación económica, de el inmueble en el cual va a funcionar. Y para los actuales establecimientos, entonces tienen que, hay un proceso de transición, un plazo para que cumplan esa condición. Hasta el 2020. Varía entre el 2020 y el 2023 en la fecha límite según el tamaño del establecimiento. Los que tienen más de los sostenedores que tienen más de 400 estudiantes tienen hasta el 2020, y los que tienen menos, hasta 400 estudiantes, tienen hasta el 2023. O sea, los más pequeños tienen más plazo. También los más pequeños tienen una fórmula en la cual se les permite un contrato de uso de infraestructura, para no forzarlo a la transferencia de la propiedad, que puede ser más costosa. Pero la afirmación del senador Saldívar, que es un planteamiento que ha hecho el senador Saldívar con el senador Monte, y se sumó el senador Walker y el senador Rossi, ¿ya?, es algo que estamos estudiando en el ministerio, porque aquí hay cosas que son, por así decirlo, principios, y cosas que son instrumentos. Entonces, el principio es que se termine de retirar recursos de la educación de los que se aportan a la educación, fin al lucro. Que se termine con la selección arbitraria en que los establecimientos eligen qué alumno entra, qué alumno no entra, ¿ya? Que se termine con una forma de selección que es el copago. El resto son variables instrumentales en las cuales uno puede hacer ajustes, y por eso estamos discutiendo, viendo si podemos acoger y en de qué medida acogemos la proposición de los senadores Saldívar, Montes, Walker y Rossi. Ahora, esta ley de inclusión tiene contiene, se ocupa de los desde pre-kinder hasta el cuarto medio, ¿verdad? Así es. ¿Por qué los estudiantes secundarios están en la calle? ¿Por qué están molestos? ¿Cuál es la queja que ustedes pueden reconocer de parte de ellos? De que esto en realidad sigue siendo un negocio, que no se refortalece la educación pública, etcétera. A ver, que siga siendo un negocio y que no se fortalezca la educación pública es totalmente falso. Sigue, que se acabe el negocio ya a partir del 1 de marzo de este año, del 2016, no se pueden retirar utilidades con cargo a los aportes del Estado. Eso significa que los establecimientos gratuitos ya no pueden retirar utilidades, y al 1 de enero del 2018, todos los establecimientos que quieran recibir aportes del Estado tienen que ser sin fines de lucro. Eso no se va a cambiar tampoco en la legislación, y por lo tanto el que se destinen recursos a otras actividades se está terminando en una parte importante del sistema, ya se terminó. ¿Pero hay diálogo con los estudiantes secundarios? Sí, o sea, de hecho, permanentemente ellos han sido recibidos por la ministra misma, por la subsecretaria de Educación, ha habido mesas de trabajo con la CONES, no estoy seguro si con la ACES, pero yo he visto entrar a cada rato estudiantes secundarios al ministerio, inclusive la última vez que entraron hasta colgaron un lienzo en el ministerio, por lo tanto hay espacios en los cuales se les recibe y se dialoga, ¿no? Ahora, respecto de que no hay recursos para la educación pública, no solo todos los establecimientos públicos menos 6 están recibiendo más recursos, no, también esos 6, porque también tienen CEP, ¿ya? Lo que pasa es que hay 6 establecimientos que todavía tienen copago, pero todos los establecimientos públicos están recibiendo más recursos,
Pero además de que están recibiendo más recursos, está el Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública por 258 mil millones de pesos este año 2016 y una garantía legal de que no puede ser inferior a 250 mil millones de pesos cada uno de los próximos 3 años. Entonces, estamos abordando el tema de la educación pública simultáneamente. La reforma de la política de desarrollo profesional docente parte por fortalecer la educación pública en términos de remuneraciones y horas no lectivas para los profesores. Entonces estamos atendiendo eso. Ahora, hay un punto nuevo que no estaba en ninguno de los programas por el cual reclaman, y es que dicen, bueno, terminemos con el sistema de pago por asistencia. Claro, ese día eso iba. Ese es el punto nuevo. Pero ese es un tema que estamos trabajando en el Ministerio de Educación y los dirigentes estudiantiles lo saben por lo menos desde el año pasado. Ya en marzo del año pasado empezamos a trabajar ese tema con el ministro Izaguirre, ¿ya? Es un tema de no fácil solución, porque cambiar el sistema de pago para todo el sistema educacional exige ajustes que para... Si uno lo hiciera, digamos, con los mismos recursos que tenemos hoy día, para unos establecimientos sería tener más recursos, para otros establecimientos sería tener menos recursos. Entonces, si no, tenemos que tener más recursos para que ninguno quede peor. Bueno, hay un tema de ingeniería, de diseño de eso, que es muy complejo. ¿Pero qué se está haciendo? Pero se está trabajando en eso, sí. Hay una comisión trabajando en el ministerio ya. Hay varios profesionales contratados solo para trabajar esto y terminar el diseño que esperamos en este gobierno poder transformarlo en una propuesta legislativa. ¿Todavía hay gente de Revolución Democrática trabajando en el Ministerio de Educación? O sea, supongo que sí, hay gente de todas las corrientes políticas, uno no pregunta de qué color político es la gente que trabaja en el ministerio. Los cargos de confianza de la ministra o de la subsecretaria pueden preguntar de qué color político son, pero el resto de los cargos uno no pregunta, sino que contrató una persona... Bueno, pero sabe... Sí, o sea, yo sé que trabajando en los equipos que yo coordino hay gente de Revolución Democrática, como hay gente de tantas otras visiones políticas, ¿ya? Pero ellos hacen un trabajo técnico, no están ahí por ser de Revolución Democrática, sino que están ahí por sus competencias profesionales. Nos queda un poquito tiempo, es un tema, ¿le hace falta más difusión a esta ley de inclusión para que se entienda mejor, para que no quede ahí? Porque todavía yo estoy segura que hay muchas familias que no terminan de entender muy bien en qué las benefició, en qué les cambió la vida esto, o si es que les cambió la vida, ¿no? O sea, sí, de todas maneras, siempre es bueno mejorar la información con la que cuentan las personas. Y yo siento que estamos al debe porque todavía, claro, la gente escucha el spot que yo hacía alusión hace un rato y cree que eso es verdad porque no hay un spot inmediatamente después que diga no es verdad lo que están diciendo algunos sostenedores, que los establecimientos tienen que pasar a ser particulares pagados, municipales o cerrar. Los establecimientos particulares subvencionados van a seguir siendo establecimientos particulares subvencionados. ¿Ya? Solo que la subvención... La subvención, para seguir recibiendo subvención después del año 2017, van a tener que ser entidades sin fines de lucro. Y eso significa... Y son gratuitos. Y eso significa, no, la gratuidad se va a tardar mucho más, porque puede un establecimiento que hoy día tiene 100 mil pesos de copago, para reemplazar esos 100 mil pesos con subvención nos vamos a tomar harto más de 2 años. O sea, después del 2017 van a seguir muchos establecimientos con copago. Cuando digo mucho, alrededor de 700 establecimientos a lo largo del país van a continuar con copago después del año 2017. ¿Ya? Sí. Esperamos que de los 1.200 que hay hoy día, unos 600 u 800 pasen a gratuidad de aquí al año 2018, pero van a quedar 500 a 700 que van a continuar con copago por un tiempo bastante prolongado. Ahora, que sean sin fines de lucro no quiere decir que no tengan copago, quiere decir que los recursos los tienen que destinar exclusivamente al proyecto educativo, que no pueden retirarlos para destinarlo a otra actividad. Y ese es uno de los objetivos centrales, porque se estamos haciendo un gran esfuerzo país. Los padres
por una parte, donde hay copago, y el Estado subiendo las subvenciones, etcétera, queremos que los recursos se destinen todo a la educación y no se destinen a otras actividades. ¿Andrés Palma está orgulloso de lo que le ha tocado, la tarea que le encomendó este gobierno? Sí, sí, es una tarea que me tiene orgulloso, además por los resultados y porque es gratificante ver que uno está diseñando el país del futuro. Porque los resultados de esto, de esta reforma, no los vamos a ver en la escuela hoy día. Hoy día vamos a ver más recursos, hoy día vamos a ver el cambio en la organización de los sostenedores. Pero, por ejemplo, en Magallanes empieza este año el sistema de admisión, entran los niños de prekinder en Magallanes. En 14 años más esos niños van a estar saliendo de la escuela, del liceo, ¿no es cierto? En la región metropolitana van a empezar el año 2018. Claro. Entonces van a pasar 14 años antes de que en la región metropolitana y en todo el país este sistema esté dando plenamente sus frutos. Entonces son procesos muy largos, estamos construyendo el país mejor para el futuro. Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, muchísimas gracias por venir hasta el estudio a tratar de esclarecer algunos puntos o recordar esto que se está implementando. Hasta la próxima. Gracias por la invitación y bueno... yo me siento como en mi casa, claro, y contigo allí, tantos años en el primer café. Lo extrañamos todavía. Bueno, ya vienen las noticias del diario de Cooperativas. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 9. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa. Fue